somos una sumación de millones y millones y millones de electrones. Ese es nuestro cuerpo realmente. Entonces, realmente tenemos un campo electromagnético, lo que los antiguos decían que era el aura, tal, y eso que a veces tocas un coche cuando sales de él y te da un calambre, ¿no? Eso es por el campo electromagnético que nosotros tenemos. Somos una pila. Y como tal pila, estamos metidos en un campo electromagnético mayor, que es el medio ambiente, que es lo que nos rodea, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio de estacional, hay unos cambios energéticos, unos cambios de luz, unos cambios de temperatura y nuestra pila, nuestra carga energética se ve afectada. Entonces, hace falta un tiempo para adaptarse de forma progresiva a ese cambio, porque nosotros no es automático, dicho y hecho, no tenemos un interruptor que lo toquemos, tocamos en la nariz y dices, oye, mira, pues te has adaptado, o ya eres capaz de soportar el cambio de temperatura o el menor número de horas de luz. Entonces, va poco a poco. Entonces, ese proceso de adaptación en unas personas es más rápido, 1 o 2 días, otras personas dura 1 o 2 semanas. Entonces, no hay que considerarlo como patología, pero nosotros sí podemos ayudar con nuestros productos a que eso se haga más suave, se haga, no, perdón, no sea tan brusco el cambio, el trastorno adaptativo, se haga más rápido y nos pongamos las pilas además pensando en que ahora viene un cambio con temperaturas más frías, con cambios bruscos y con menos horas de luz. Entonces eso para las defensas, para el estado emocional, pues nosotros podemos apoyar en eso, ¿no? Podemos apoyar. Entonces es una mala adaptación del organismo a ese cambio estacional que nos encontramos con un menor número de horas de luz, con una menor temperatura, menor exposición solar. Hay cambios de presiones barométricas, esos cambios ya de que si llueve, que si tormenta, que si deja de llover, que en el fondo hay un trasfondo mucho más frío. Entonces eso tiene una repercusión en nuestra batería, ¿no? En nuestra pila que somos. Y eso se traduce físicamente, pues en primer lugar, con una disminución de la serotonina, que la serotonina, lo hemos comentado más de una vez, le llaman la hormona de la felicidad, que no es realmente una hormona, sino que es un neurotransmisor. Pero se supone que cuando tenemos equilibrado el nivel de serotonina en nuestro sistema nervioso central, tendemos a la felicidad. Somos personas estables anímicamente y somos personas con buen humor. Claro, en el cambio estacional hay una disminución de la producción de serotonina, con lo cual nos encontramos peor con nosotros mismos y sobre todo empeora el humor, estamos malhumorados. Y luego aumenta la producción de melatonina. ¿Qué es la melatonina? La melatonina también es un producto, es una hormona que tenemos que la produce la glándula pineal que tenemos en el centro de la cabeza y nos induce al sueño. Entonces, cuando el sol se empieza a meter, nuestro organismo empieza a producir melatonina para que nos vayamos relajando. Y vayamos de una forma paulatina, vayamos conciliando de forma paulatina el sueño y tengamos un descanso reparador. Esa es la función de la melatonina. Entonces, por la mañana es lo contrario. Por la mañana disminuye la producción de melatonina y aumenta la producción de cortisol para activarnos. Pero por la noche, esos son los ritmos circadianos, que nosotros estamos inmersos en la naturaleza y dependemos de los cambios circadianos. Del equilibrio luz, sol, noche, luna, que no es un mito, que es una realidad y nuestro cuerpo se resiente y estamos adaptados a eso. Por eso, como disminuye el número de horas, cada vez oscurece más temprano, pues aumenta la producción de melatonina y empezamos a producir melatonina antes, con lo cual aumenta el cansancio, porque la función de la melatonina es esa, es relajarnos un poquito. Para que vayamos conciliando el sueño. Claro, esta disminución de serotonina y aumento de melatonina se traduce en una alteración de los biorritmos, una alteración del ciclo sueño-vigilia, y esto supone un estrés adaptativo, supone una sobrecarga a nuestro organismo para que nos tenemos que adaptar lo más rápido posible a estas nuevas circunstancias. Y entonces, en ese estrés adaptativo se genera una sintomatología. Eso es lo que nos van a preguntar más de un socio, más de un amigo nuestro, o lo vamos a ver en la calle, se oye cuando vas al médico, en la sala de espera, se oye cuando vas a comprar, estoy que no me puedo levantar de la cama, estoy apaleado, no me concentro, estoy llorón o estoy llorona. Eso lo vimos en el día a día en esos cambios estacionales, ¿no? Tenemos la astenia primaveral que hablamos y ahora tenemos la astenia otoñal, menos intensa que la astenia primaveral, pero ahí está la astenia otoñal. Y es muy importante porque ahora se nos mete el frío.
Y es importante considerarla y actuar sobre esa astenia otoñal, reforzando el sistema inmunitario. En fin, no me adelanto. Veo que aquí alguna persona no me oye bien. A ver, si hay algún problemilla, yo de reojo intentaré mirar el chat e intentaré solucionarlo a la medida que yo tenga conocimientos para solucionar el tema informático. Síntomas que tiene este estrés adaptativo. En primer lugar, cambios emocionales. Pues nos encontramos apáticos, desganados, malhumorados, perdemos el gusto por las cosas que antes nos gustaban, nos encontramos asqueados de la misma vida. Esto, lo normal es que sea muy autolimitado, pero hay personas que dura más. E insisto, ahí vamos a ver cómo vamos a ayudar. Una falta de concentración, lo vemos en el trabajo, los niños cuando entran a la escuela que están muy dispersos inicialmente, problema de insomnio, problema de conciliar, nos levantamos antes de tiempo, cogemos el sueño más tarde de la cuenta, esto colabora que estemos más cansados durante el día. También hay una disminución de las defensas que depende mucho del estado emocional, las defensas, y eso implica un aumento de resfriados. Además, en una estación, que ya digo, se está metiendo ahora el frío, con lo cual esto no hay que descuidar. Este cuarto punto es muy importante a la hora de reforzar y de actuar sobre esta astenia otoñal, reforzando especialmente las defensas. Tenemos como el punto 5 dice cansancio, estamos agotados, ¿no? Claro, esto ya digo, esta es una situación adaptativa, nos adaptamos, es autolimitado. ¿Qué significa eso? Que dura de 5 a 15 días, como mucho 2 semanas. Si dura más tiempo, tate, aquí hay tomate. Puede haber un problema de fondo, puede haber un problema de fondo. Puede haber una anemia, que el cambio estacional sea el desencadenante en aparición de sintomatología. Puede haber una depresión latente, subyugada, que está buscando cualquier excusa para hacerse patente. Y este cambio estacional, por este desequilibrio de los biorritmos, el desequilibrio de los neurotransmisores, pues puede desencadenar que aflore con sintomatología la depresión. Puede haber una ansiedad de fondo latente también. Entonces, esto nos tenemos que replantear cuando el trastorno adaptativo pues dura más de 2 semanas. Entonces ya es cuestión de derivar al médico o consultar con un médico y decir, oye, pues mira, yo no me encuentro bien, ha pasado 2 semanas, y entonces el médico es el que tiene que diagnosticar que no hay una patología, o hacer una anemia, o hacer una valoración psicológica de que no hay una patología de fondo que se puede perpetuar. Cuanto más tiempo se tarde en conseguir revertir una patología, más nos va a costar el echarla atrás. A ver si ahora se oye mejor. Luego también hay que tener en cuenta que hay personas predispuestas, tanto a la astenia primaveral como a la astenia otoñal, hay personas predispuestas a padecer esto. ¿Qué tipo de personas son? Son personas que se recrean en la patología. Vamos, no es que sean masoquistas, no quiero decir eso, no me entendáis mal. Son personas que siempre se están quejando por patología, que siempre tienen cosas, que cualquier cosita enseguida la notan más, o bien porque la multiplican para llamar la atención, o bien porque realmente tienen un exceso de sensibilidad y la notan más, que no es que necesariamente estén confabulando para llamar la atención, ni mucho menos. Hay personas que son muy sensibles, de hecho, personas que los cantantes, los músicos, los pintores, las personas artistas son muy sensibles y un cambio estacional lo multiplican por 10 la sintomatología. O sea, y no están haciendo una simulación, ni mucho menos, sino que es su característica, ¿no? Que esto por eso digo, son personas más predispuestas a padecer estos cambios, son más sensibles y lo notan más y se ven más afectados. Luego también hay posibilidad de que una persona tenga carencias subclínicas, es decir, que no es que tenga 10, que no es que tenga una anemia, o no es que tenga una falta de vitamina B patente que dé una sintomatología, o una falta de magnesio patente que dé una sintomatología, sino que está al límite. Es como una cuerda que está muy tensa, muy tensa, muy tensa. Cuando das un tironcito más, por pequeño que sea, se rompe la cuerda. Pues la astenia otoñal, una persona mal comedora o que no lleve bien el equilibrio de la alimentación, o que gaste más de la cuenta y no haga un reporte de esos gastos extras de vitaminas, de minerales que puede hacer por su actividad física, que sea un encofrador, por ejemplo, o que haga mucho deporte y no tenga el miramiento de hacerse un refuerzo de nutrientes, de minerales y vitaminas, es posible que esté al límite. Entonces, una persona de estas, una,
astenia otoñal, ese estrés adaptativo me la descompensa, me la tumba, me la tira por tierra. Entonces sí puede aparecer una sintomatología mucho más potente, mucho más intensa, ¿no? Y tardar mucho más en recuperar. Luego, a lo largo del día, este tipo de situaciones, no patología, este tipo de situaciones, pues mejora el humor a lo largo del día, mejora paulatinamente el estado emocional, mejora con el ejercicio, porque aumenta la producción de endorfinas. De hecho, es una de las recomendaciones que os voy a hacer. Mejora la producción de endorfinas y las endorfinas pues te ponen las pilas. Son unos neurotransmisores que actúan en receptores que te dan buen humor y te dan buen feeling con todo, ¿no? El tratamiento que es aconsejable, pues mira, como estamos hablando de que puede haber unas situaciones semicarenciales o que estamos una alteración de la serotonina, una alteración de la melatonina, pues hay alimentos. Hay alimentos, dentro de una dieta equilibrada, hay alimentos que se llaman alimentos felices, que son ricos en triptófano, son alimentos que son ricos en melatonina, son alimentos que son ricos en precursores de la producción de serotonina, como el pavo, la leche, el pollo, el chocolate, la miento, soja, son alimentos que aportan una serie de nutrientes que te ayudan a tener un buen equilibrio a nivel emocional y a nivel físico para soportar este estrés adaptativo. Luego, desde luego, sí que es importante recomendar que sean alimentos dentro de lo que es una dieta mediterránea, que ya hemos hablado alguna vez, una dieta que hagas 5 ingestas al día, que tengas tu desayuno a media mañana, al mediodía una buena comida reposada, masticando, disfrutando de los alimentos, si fuese con una buena conversación familiar mejor, un poquito a la merienda para no ir a devorar a la noche, una cena más liviana, más ligera, para no que no nos interfiera una cena patagónica con el sueño, para que no esté toda la sangre en el estómago haciendo la digestión, sino que esté en el cerebro ya conciliando el sueño con la gran actividad neurológica que hay en la fase de sueño, ¿no? Eso es una dieta mediterránea, pues 2 veces a la semana carne, 3 veces a la semana pescado, todos los días fruta y verdura, verdura, fruta diariamente, legumbres 3 veces a la semana, un día de ellos soja, si no hay ningún problema que lo contraindique, frutos secos, las frutas secas también. Una dieta mediterránea, en definitiva. Entonces, siempre preponderan en esta dieta mediterránea esos alimentos felices de temporada. Comer 5 veces al día, evitar el alcohol, café y tabaco. ¿Por qué? Porque aumenta la irritabilidad. Nos puede dar una falsa inicial ausencia de cansancio, pero es falsa. Luego viene con más fuerza ese cansancio, esa mala gana, ese hastío. También tener en cuenta el pescado azul y los aguacates. ¿Por qué? Porque nos aporta omega 3, omega 6, que son ácidos grasos poliinsaturados que son fundamentales para la función del sistema nervioso. Entonces, un extra de pescado azul y de aguacates, pues es muy importante para la función del sistema nervioso, para la membrana de las neuronas, para que funcionen correctamente. La comida de cuchara. Ahora es el momento de comida a cuchara. En verano no, porque hace mucho calor, pero ya es cuando podemos meter lentejas, las fabes, los garbanzos, la soja. Es muy importante. Y una comida de cuchara no con pringada, como se hace en los sitios más rurales, sino una comida de cuchara pues que tenga verdura, que tenga arrocito, para hacer una, que tenga no solo legumbres, sino, perdón, cereales, con arroz, con trigo sarraceno, para hacer una proteína completa, con verduritas sobre todo. Importante ahora la comida de cuchara. Verduras y frutas de otoño, de temporada, porque cada estación nos da lo que necesitamos en cada momento. Entonces, ahora que tenemos col, calabaza, los arándanos, las moras, los higos, los frutos y frutas secas, ahora es el momento. ¿Por qué? Porque es lo que nos demanda nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en la naturaleza y la naturaleza es lo que nos da por naturaleza, ahora estos elementos, ¿no? Nos van a ayudar este tipo de elementos de temporada a salir más rápido, a tener unos buenos depósitos de nutrientes para que nos saquen más rápido de la astenia otoñal o evitar que se fragüe de fondo una depresión en una anemia, ¿no? ¿Qué más cositas os digo? La importancia ya no solo de la alimentación, la importancia de la hidratación. Mínimo 2 litros de agua al día. Y esos litros de, no estoy, tiene que ser agua, 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 sino que le podemos acompañar de infusiones. Y sobre todo ahora lo que pega son plantas adaptógenas. Fijaros la foto, esta foto yo creo que os suena, esta foto es el guaraná, cuando estuvimos hablando del Mind Master Express. Esto es el guaraná. Entonces, por ejemplo, ahora pegaría a media mañana una infusioncita tentempié de guaraná. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo.
y ahí estamos metiendo líquido, nos estamos hidratando y estamos ayudando a pasar este estrés adaptativo, es mejor. Hacer actividades placenteras, por lo mismo que he comentado antes, lo mismo que os pone el punto 5, regularmente hacer ejercicio aeróbico diario. ¿Por qué? Porque una actividad placentera y el ejercicio da la producción de endorfinas. Y las endorfinas nos da felicidad, nos da bienestar, nos da la sensación de que está todo bien. No es ficticio, sino que es un neurotransmisor que actúa en todo ese nuestro organismo que produce esta sensación. Que ahí están las endorfinas y no hace falta tomarlas, sino que las podemos producir, pues por ejemplo, al que le guste pintar, pintar, tocar la guitarra, hacerlo ahora. Sacar tiempo de donde no tenemos, ¿no? Exposición solar, aprovechar los últimos rayos de sol que nos quedan, que aún se sigue metiendo el sol, pues igual a las 9 de la noche, pues después de trabajar podemos ir un poquito a pasear por el parque, que nos dé el sol, remangados, en pantalón corto, que nos dé el sol. Es importante para pasar este trago del estrés adaptativo. Luego, el dormir bien es fundamental, una rutina de sueño para dormir bien. Si ya de por sí el estrés adaptativo de la astenia otoñal va a tener dificultad para conciliar, entonces vamos a hacer regularmente, acostarnos a la misma hora, levantarse a la misma hora, y luego tener una siesta reparadora, una siesta de 20, 30 minutos, la siesta del obispo, que se llama vulgarmente, para ayudarnos en ese sueño, ¿no? Y esto sistemáticamente. Basta que rompamos el ritmo del sueño con el estrés adaptativo de la astenia otoñal para que nos obliguemos a meternos a la misma hora y a levantarnos a la misma hora. Evidentemente, sin aparatos electrónicos, sin televisión delante, nos acostamos a dormir, relajados, con una infusión relajante de valeriana, de pasiflora, pues amapola de California, vale, fantástico, mejor todavía, ¿no? Luego vencer la monotonía, que es un poco en tronca con lo que he comentado, ¿no? Hacer ejercicio, hacer actividades que sean agradables, no caer en la rutina, porque la rutina, esa monotonía, aumenta el estrés adaptativo. Y complementos nutricionales, que es lo que nosotros podemos aconsejar a nuestros socios, a las personas que nos piden ayuda, como consejeros nutricionales y consejeros de salud, ¿no? Ahora vamos a ver, ahí habéis por aquí con el Vitactiv, por dónde va ese complejo nutricional, ese consejo nutricional. Y en esta línea también va el síndrome postvacacional, que es más de lo mismo. O sea, es un estrés adaptativo, es un estrés adaptativo, es como un astenio otoñal, pero debida a que nos metemos, entramos al trabajo, salimos de una situación muy placentera que son las vacaciones y entramos en la actividad laboral. Estadísticamente hay un 45% de las personas lo padecen. Tened en cuenta, la clave del síndrome postvacacional es esto que pone aquí, 21 días. 21 días. Normalmente, un organismo, un ser humano, haciendo 21 días lo mismo, hace hábito. O dejando de hacer lo mismo durante 21 días, pierde hábitos. Entonces, claro, unas vacaciones que sean 2 semanas, no va a tener esa persona posiblemente síndrome postvacacional. Le costará mentalmente más o menos volver a la oficina o volver a la obra, pero no va a tener síndrome postvacacional. Pero una persona que esté 20, más de 21 días, que esté 3 semanas o 4 semanas de vacaciones, esa persona va a hacer hábito de vacaciones, hábito de zangolotinear, hábito de disfrutar, hábito de no tener responsabilidades o hábito de no hacer nada. Entonces, esa persona sí que va a perder el hábito laboral y le va a costar un proceso de readaptación. Le va a costar otro estrés adaptativo que muchas veces se suma con el estrés adaptativo que supone la astenia otoñal. Los síntomas son muy semejantes. Síntomas como son inapetencia, cansancio, alteración del sueño, dolores musculares, dolores del estómago, el nudo en la boca del estómago, dificultad para concentrarse. Ya veis que son síntomas parecidos a la astenia otoñal. Y síntomas psíquicos, no solo físicos, falta de interés, desmotivación, nerviosismo, apatía, desgana, tristeza, irritabilidad con los compañeros, con la familia, con el jefe. ¿Eso qué implica? Pues una disminución del rendimiento laboral. Normalmente, ¿cuánto dura? Lo mismo que la astenia otoñal, 2 semanas. Si dura más de 2 semanas, lo mismo que la astenia otoñal. Puede haber una patología de fondo, puede haber una depresión, puede haber una angustia de fondo patológica, puede haber una anemia, puede haber una carencia nutricional importante de fondo que debe ser valorada por el médico, por el doctor, ¿no? Entonces, la causa
de la adaptación, ¿no? De volver al trabajo, aparte de que hagas o no hagas hábito con el síndrome postvacacional, pues evidentemente si hay personas que tienen previamente problemas laborales, pues les va a costar mucho más. Si tienen problemas con los compañeros, si su trabajo es muy monótono, muy tedioso, muy rutinario, si tienen malas condiciones laborales que te haga tener una desgana laboral. Claro que todo esto, fijaros, lo que es el marketing, el trabajo, networking, ¿no? Nuestra empresa, fijaros lo que es. Compañeros los que tú quieras tener. Monotonía ninguna. Condiciones laborales te las pones tú mismo. Horas de trabajo las que tú quieras. Fijaros, con nuestra empresa podemos evitar estos problemas laborales que ocasionarían el estrés adaptativo de la vuelta del trabajo. Evidentemente los cambios de horarios, modificación del ritmo y personas con afrontamiento recrecido en la emoción, que es lo que os he comentado antes. Una persona que se queja mucho, y sobre todo ya no personas sensibles en este caso, cuando hablamos del estrés postvacacional, sino personas que se recrean en la emoción, o sea, que valoran mucho, te dan mucho peso específico a lo que sienten, a lo que notan, y están con el aire en la boca. Estas personas les cuesta un riñón adaptarse de nuevo al tema laboral, al ritmo laboral. Falta de apoyo social, no es lo mismo una persona que luego sales y te vas de cervezas que una persona que está sola y que sale y se va a casa con su tele o su tablet y de casa se va al trabajo. Es una falta de apoyo social. No es lo mismo adaptarte al trabajo, a la vuelta al trabajo, si luego sales con los compañeros y te tomas algo o quedas para jugar al pádel o quedas para ir a una tertulia o para ver el teatro, que irte a casa solito, solito contigo mismo, ¿no? Solución, buscarse motivaciones a corto o medio plazo, incorporarse a la rutina paulatinamente el que pueda, nosotros en el R sí que podemos plantearnos esto, hacer ejercicio, obligarte a hacer ejercicio, aumenta las endorfinas, aumenta el ánimo, actividades placenteras extralaborales, si estás en Madrid me voy al Retiro a pasear, me voy a hacer yoga Retiro, por ejemplo, ahí tenéis una maravilla los que vivís en Madrid, ratos de ocio entre semana. Poneros las motivaciones a corto plazo, me refiero, por ejemplo, el fin de semana, que ponerte una meta para el fin de semana, es decir, el fin de semana me voy a oír a oír la berrea en Baza, a los que vivís en Granada. Oye, pues que ahora es la berrea. Pues mira, ya tienes la ilusión de que llegue el fin de semana para irte a Baza a escuchar la berrea. Por poner un ejemplo, ¿no? Estas son unas de las muchas soluciones que se pueden dar. Luego, nosotros, lo que nos importa, nosotros, ¿qué podemos dar? ¿Qué podemos recomendar? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que nos piden consejo y ayuda? Pues es muy fácil. La respuesta es muy rápida y es espectacular la respuesta. Entonces, cuando hablo de las recomendaciones en el R, no solo os hago planteamiento para salir del estrés que supone la adaptación al cambio estacional o a la incorporación al trabajo, sino os lo digo con proyección de futuro. ¿Por qué? Porque ahora viene el invierno, vienen los cambios de temperatura. Cae el relente por la tarde-noche, que eso se nota en el cuerpo, hay cambios más bruscos de temperatura y entonces hay que potenciar las defensas. Los críos se han incorporado al colegio, en las clases son una habitación cerrada que el que tiene un virus te lo pasa a todos, las guarderías es peor todavía, son más cerradas todavía las habitaciones y en invierno no salen a la calle, con lo cual un virus, una bacteria, caen todos los bebés como fichas de dominó. Entonces os hago un planteamiento ya más a medio-largo plazo incluso, hasta el invierno, con el cistus incanus y con el calostro. Hemos dicho que cuando hay esta adaptación, ya, ese estrés adaptativo supone una bajada que se une a lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, es importante el atacar estimulando las defensas para ya y para mañana, para las dos cosas. ¿Cuáles son los mayores estimuladores que nosotros tenemos a nuestra mano? Tenemos tres. Aloe vera, el cistus incanus y el calostro. Son los tres mayores estimuladores del sistema inmunitario, sin dejar de contar el PRO-12, que el PRO-12 nos hace tener una buena flora y las defensas también están en la microbiota, interfieren directamente en generar una buena respuesta inmunitaria. Entonces, lo que nosotros podemos proponer a nuestros socios es tanto el Vitactiv, ahora vamos a ver, lo vamos a desarrollar, el aloe vera miel, porque actúa sobre las defensas, también actúa el aloe vera miel como aporte nutricional. Nos aporta minerales, nos aporta vitaminas, nos aporta aminoácidos. Actuaría como un reconstituyente al aloe vera miel. Y si me apuráis, lo podemos hasta doblar al principio. La primera semana que empezáis a notar
el cambio estacional, hasta la astenia otoñal, podemos tomar los 90 mililitros por la mañana y los 90 mililitros por la noche, siempre y cuando no tengáis nada que lo contraindique. Y luego el MindMaster. Ahora vamos a ver el protocolo, cómo lo podemos recomendar, cómo lo podemos tomar. Esto es lo que se recomendaría. Aquí me falta el Pro-12, pero luego lo nombro, ¿no? El protocolo, aloe vera miel, ¿qué se puede tomar? Como base, 90 mililitros por la mañana. Cuando tú ya veas que te vas a incorporar, imagínate que estás de vacaciones y me incorporo tal día. Pues ya una semana antes sería interesante empezar con esto. O cuando tú veas las barbas del vecino cortar, cuando veas que ya empezamos los cambios de temperatura. Un momentito. Ha habido un pequeño tema de conexión, problema de conexión. Creo que ya está todo solucionado. Comentadme, por favor, si me escucháis y me veis. En el chat, meted el dedo, bandidos. Venga, perfecto, muy bien. Pues eso, lo que os comentaba. ¿Cómo lo recomendamos? ¿Qué protocolo hacemos, no? A ver si se me ha movido hasta esto, por Dios. ¿Dónde estamos? Protocolo. Aloe vera miel. Podemos tomar 90 mililitros por la mañana o por la noche. Cuando veamos que cuando nosotros sufrimos mucho estos cambios, podemos meter por la noche como aporte, como reconstituyente y como aporte para nuestro sistema inmunitario. El Vitacid, el 5 mililitros por la mañana. Un aporte de vitamina B, ahora vamos a ver por qué esto, aporte de vitamina D y aporte de vitamina E. El MindMaster, el verde o el rojo, el key de la cuestión. Mirad, ¿cuándo recomiendo el verde? 40 mililitros por la mañana y 40 mililitros al mediodía. Recomiendo el verde en caso de que encontrase la persona superada por la situación de cambio. Es decir, hay una situación de cambio y en vez de estar histérico, en vez de estar nervioso, irritable, estás plop. No puedes no puedes con tu alma. En ese caso, 40 mililitros por la mañana y 40 al mediodía. No por la noche, no por la noche. Y separarlo en dos tomas, preferiblemente. Pero cuando tienes una situación de adaptación, que estás nervioso, que estás irascible, que estás irritable, que te peleas con la vida, entonces tomar el rojo de una sola toma por la mañana, en cuanto te levantas, los 80 mililitros por la mañana, en una sola toma. Cuando hay nerviosismo, pero cuando te supera, el verde. Hay uno y otro. ¿Cuándo recomendamos el MindMaster Extreme? Normalmente por la mañana, una sola toma, por la mañana en cuanto te levantas. Ese directamente. Lo podemos compatibilizar tanto con el rojo como con el verde. Pero es el levantamuertos, es la patada, es el kiko que te das por la mañana cuando te levantas. Te levantas tanto física como psíquicamente. Si tú vas a realizar un ejercicio y estás sometido a ese estrés estacional, adaptativo tal, poderlo tomar a media tarde. Siempre y cuando vayas a hacer ejercicio. Siempre y cuando quemes la adrenalina que vas a generar. Siempre y cuando ese levantar lo vayas a quemar haciendo ejercicio y no te influya a la hora de coger el sueño, a la hora de conciliar. O bien por la mañana o a media tarde, solo en esas circunstancias, en esas condiciones. Calostro. Calostro, junto con el Cistus incanus, estamos hablando de defensas. Entonces, para hacer una prevención efectiva de infecciones, reforzando el sistema inmune en el cambio estacional. Tomar un comprimido cada 12 horas durante un mes. O si hay una infección en curso, o si ya estamos sufriendo con dolor de garganta, que ya en mi zona me están viniendo personas, estamos sufriendo dolor de garganta, 8 mililitros de jarabe, junto con los dos comprimidos, una a la mañana y una a la noche. Cistus incanus, pues para lo mismo, reforzar el sistema inmunitario, sobre todo cuando nuestro sistema inmunitario nos atiza pegándonos bofetones en la garganta, en las vías respiratorias, en senos nasales, en nariz, en garganta y en pecho. Ahí, para fase aguda, recomiendo una infusión 3 veces al día haciendo gargarismos e ingerir. Sopesar el spray es muy cómodo, ya sabéis que lo podemos llevar en el bolso, te doy la garganta, spray, pum, pum, dos pupa a cada lado y hasta la siguiente. Y para prevenir, cuando no tenemos una fase aguda, recomiendo la infusión una o dos veces al día y un comprimido cada 12 horas. Lo podemos tomar junto con el calostro. Y si ya vemos que tenemos problemas digestivos y sabemos que ese problema digestivo es por una mala flora intestinal y queremos reforzar el sistema inmunitario, con lo que atacaremos ese sistema inmunitario en el cambio estacional es con el Pro-12. Porque normalmente el tema digestivo, en muchas ocasiones los síntomas digestivos que se pueden ver agravados en el cambio estacional es porque tenemos una mala microbiota intestinal.
Entonces, con el Pro 12 vamos a actuar magistralmente sobre esas defensas a medio largo plazo. Lo que os comentaba del Vitactiv. Últimamente hemos hablado mucho del Vitactiv, pero es que tiene cada vez más peso específico en todas las patologías. El complejo de vitamina B que tiene, la vitamina E como antioxidante y la vitamina D, que actúa protectora de corazón, para el sistema inmunitario, para la piel, para el metabolismo del hueso. La vitamina D plantea que sea vitamina, se está hablando que sea una hormona de la cantidad de funciones que tiene el organismo, ¿no? Entonces, vitaminas. Realmente no tiene una función energética, no nos aportan energía, ni tiene una función plástica, es decir, no nos aportan como la proteína estructuralmente. No tienen ni aportan energía ni son base estructural de nuestro cuerpo, pero son necesarias para aprovechar los elementos constructivos y energéticos suministrados por la alimentación. Es decir, es la chispa. Entonces, las vitaminas, nuestras células, las utilizan como precursores de coenzimas, las integran en procesos enzimáticos, actúan como coenzimas o formando parte de los mismos. Es decir, como chispa energética o como chispa del mecanismo estructural y constructivo de, por ejemplo, proteínas y ácidos grasos que comemos en la alimentación. Hace falta cantidades muy pequeñas, no hace falta cantidades muy grandes, salvo que si queramos tocar algo, queramos hacer un tratamiento sintomático de algo en concreto, que haga falta una dosis muy alta de una vitamina en concreto, pero para lo que nosotros la vamos a recomendar y lo vamos a usar con cantidades pequeñas es más que suficiente. Y teóricamente, sería suficiente con el aporte proteico que hacemos una alimentación variada equilibrada. Pero ¿quién rayos lleva una alimentación variada equilibrada? Ah, ¿quién hace una dieta mediterránea? ¿Quién es capaz de que tire la primera piedra? Es muy difícil hacer una dieta mediterránea. Y luego, aparte, lo que hemos comentado muchas veces, aunque hagas una dieta mediterránea, muchas veces los productos que tú tomas no son en cantidad de nutrientes lo rico que deberían ser. No es lo mismo un tomate de invernadero que un tomate que se produzca en una vega. O un tomate en la Alpujarra, no tiene nada que ver. O un marrano que crezca en la dehesa, comiendo bellotas y pasto, que un marrano estabulado que se cría en 6 meses. No tiene nada que ver la carne del marrano de uno con otro, o el contenido de nutrientes de uno con otro. Por eso digo que teóricamente debería ser, las vitaminas deberían ir a la alimentación variada equilibrada, pero una cosa es la teoría y otra cosa son las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, ¿no?, con respecto a la alimentación. Ahora bien, naturales. Nosotros nos jactamos, y todos quieren decir que nuestras vitaminas son naturales. Se extrae de 20, creo que eran 20, de 20 cereales y frutas. Claro, las vitaminas es que tener en cuenta que no solo es el nutriente orgánico identificado como tal, o sea, no es solo la estructura de vitaminas, sino cuando hablamos de la matriz natural, hablamos de los elementos esenciales que rodean esa vitamina que está en la planta, que le ayudan en todas sus funciones, que son las enzimas, las coenzimas, bioflavonoides, antioxidantes, oligoelementos, minerales, que están en la planta, y nosotros cuando sacamos la vitamina de la planta, sacamos esa vitamina junto con ese montón de elementos que conforman la matriz natural y nos permiten que, con menor cantidad de vitaminas, tengamos mayor asimilabilidad y mayor biodisponibilidad, mayor efectividad clínica de esas vitaminas, mayor actividad a menor dosis. ¿Por qué? Porque tenemos una sinergia de todos esos nutrientes con el efecto terapéutico de la vitamina. Vale. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces salen en medios de comunicación o os puede comentar a alguna persona que os pida consejo decir, claro, vitaminas, si es que yo he oído en la tele que son malas. Claro, pero son las vitaminas sintéticas. Porque toda esta reserva, todos estos minerales, coenzimas, bioflavonoides, enzimas, antioxidantes, oligoelementos, que utiliza la vitamina para tener una función en nuestro cuerpo, el organismo los ha de coger de sus propias reservas si son sintéticas, porque sintéticas es la carcasa de la vitamina. Es como un coche sin motor, es el chasis, pero falta el funcionamiento de esa vitamina. Tened en cuenta que cuando las vitaminas se sintetizan en el laboratorio, tenemos la vitamina A que se sale del gas acetileno, el complejo de vitamina B sale del carbón de hulla, o sea, son productos del petróleo. Entonces, no es lo mismo la vitamina que sacamos de la cebolla que la vitamina que sacamos de un laboratorio sintética, que, insisto, es como un coche sin motor, que el motor lo sacamos de nuestro cuerpo, con lo cual al final podemos depresionar. Y en ese contexto, las vitaminas se han de tomar en unas dosis muy altas, y en ese contexto las vitaminas sintéticas pueden ocasionar problemas con la salud, que esto es lo que dicen algunos estudios
de que algunas determinadas vitaminas provocan problemas para la salud. Pero son esas vitaminas sintéticas, no las vitaminas naturales que precisan menos dosis para tener un efecto terapéutico mayor que las sintéticas. Eso que os quede claro. Segundo, una cosa que quería aclarar, el calostro. El calostro, hace tiempo que no hemos hablado de él, quería dar simplemente un pequeño repaso antes de pasar a las dudas y preguntas, que el calostro ayuda a restaurar el equilibrio perdido, a todos los niveles, a nivel energético, a nivel físico, a nivel adaptativo, a nivel antioxidante también, ayuda a restaurar el equilibrio perdido. En este caso, nunca mejor dicho, en la adaptación, o bien con el síndrome postvacacional o la astenia otoñal. Restablece la inmunidad. Es bactericida, mata bacterias. Es antivírico, mata virus. Es antifúngico, mata hongos. Aumenta a nivel intestinal la absorción de nutrientes, porque regenera la flora intestinal. Y los nutrientes, la flora intestinal, es determinante a la hora de asimilar nutrientes, que ayudan a todos los niveles. Aporta factores de crecimiento. Equilibra la sangre. Y repone los neurotransmisores, que es el talón de Aquiles del estrés adaptativo de la astenia otoñal y del estrés postvacacional. Entonces, el calostro tiene importancia en estos elementos. Y sobre todo para hacer una prevención, un estímulo de nuestro sistema inmunitario y hacer una prevención a medio, largo plazo de cara al invierno. Pues eso sería. He intentado acortar el tema para poder responder algunas preguntas. Y paso con ellas. Ahora entro con las del chat. Vale. Ana María me pregunta, esto me ha dado tiempo a meterla en... Recordadme luego que os ponga la clave del pedido, que a mí se me va a olvidar, seguro. Ana María me pregunta, me plantea un tema. Hepatopatía autoinmune, ¿qué significa esto? Significa que hay un hígado que está lesionado. Pero se lesiona porque las defensas de nuestro cuerpo se vuelven locas y atacan al hígado. Y concretamente a esta persona, no tengo muchos datos de ella, me dice, tiene el colesterol alto y tiene el azúcar alto, que puede ser aparte o puede ser consecuencia de esto. Porque el hígado actúa sobre el almacenaje de azúcar, y si está mal, no va a almacenar azúcar y está en sangre ese azúcar, y el hígado produce colesterol. Y si está mal el hígado, puede producir más colesterol de la cuenta. Entonces, puede ser independiente o puede ir de la mano de la hepatopatía autoinmune. Y me pregunta, ¿hay algo que recomendar de LR? ¿Algo que evitar de LR? Pues mirad, os he puesto la foto de un hígado sano, un hígado inflamado que ya empieza con fibrosis, un hígado, el siguiente paso a la fibrosis, a la inflamación crónica, es la cirrosis, y luego al final una cirrosis tiene muchas posibilidades de generar un carcinoma. Evidentemente esto no es de la noche a la mañana, es un proceso que dura meses y años, pero hay que tener en cuenta esto para evitar cualquier inflamación de hígado que no os derive en esta línea. ¿Y cómo podemos actuar? Podemos actuar con el consejo. ¿Qué consejo te doy, Ana Mari? Mira, en primer lugar, aloe vera peach, melocotón. ¿Por qué no el miel? Pues porque no me has dicho si es el aumento de azúcar, si necesita insulina o no. Con la insulina suelo recomendar el melocotón. Me curo en salud, te recomiendo aloe vera, melocotón. ¿Por qué el aloe vera? Primero, porque el aloe vera actúa sobre la diabetes, mejorando las cifras de azúcar. Y porque la aloe vera actúa depurando la función hepática, activando la función metabólica del hígado. Entonces vamos a darle un pequeño empujón en el campo depurativo a la función hepática. Y eso es con vitamina B. ¿Por qué? Porque la vitamina B es la vitamina del hígado. Si lo mismo que la vitamina de las defensas es la vitamina C, la vitamina del hígado es la B. 5 mililitros al día. ProBalance. ¿Por qué el ProBalance? Siempre lo mismo que el Pro-12 y lo mismo que el Omega-3. Siempre que hay una patología autoinmune o una patología alérgica, el ProBalance, el Pro-12 y Omega-3 es la tríada que tenemos que meter de fondo. ¿Por qué el ProBalance? Porque el ProBalance es un depurativo. Y el ProBalance nos va a limpiar, nos va a alcalinizar nuestro organismo por dentro. Y esto actúa a todos los niveles en todas las patologías. Pero no solo es eso, sino que lleva bicarbonato. Y el bicarbonato, en el blog de Centro Médico Natural, ya puse, y os lo hice extensible a todos, puse hace 2 semanas o 3 semanas, como un estudio magistral sobre el bicarbonato
actúa disminuyendo la respuesta autoinmune, actúa y evitando este ataque de nuestras defensas a nuestro organismo. El PRO12, ¿por qué? Porque es fundamental tener una microbiota equilibrada, sana, que no permita una permeabilidad intestinal, que no permita que penetren a nuestro organismo elementos tóxicos que pueden generar una respuesta autoinmune. Y luego el omega 3, ¿por qué? Por la función antiinflamatoria. Es un antiinflamatorio natural y en la hepatopatía autoinmune tiene su función. Ahora, también me preguntaba Ana María, el caso de una socia que tenía lupus, pero no solo que tenía lupus, que tenía cuatro hijas con lupus. Es el primer caso que he visto tan flagrantemente con un componente genético en una patología autoinmune. Normalmente la patología autoinmune es el porcentaje pequeño. El mayor es el medioambiental. Pues resulta que aquí tenemos un caso que pesa más el factor genético que el medioambiental. A no ser que se haya dado unas circunstancias medioambientales que haya afectado a las cuatro hermanas. Vamos, que es un poco raro, ¿no? Pero yo en ese caso pensaría que es más componente genético. ¿Qué se puede hacer? Mirad, aquí os pongo la foto de lo que es un lupus. Un lupus es una enfermedad autoinmune que nuestro cuerpo responde frente, machacando la piel. ¿Veis? Aquí el lupus tiene un eczema en alas de mariposa. Fijaros qué bonita imagen, cómo está en la cara en alas de mariposa. El eritema en alas de mariposa. Esto es un lupus, pero también afecta a riñón, puede afectar a corazón, puede afectar a vascular, etcétera, 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 porque nuestras defensas se vuelven locas y pueden actuar sobre estos órganos. ¿Qué recomiendo? Lo que he dicho antes, PRO12, omega-3 y probadas de base por patología autoinmune. Aloe vera miel a misa. Y luego, a nivel externo, importantísimo, esta piel es susceptible de tener una recomendación por parte de Aloe. El spray de emergencia de base. Empezar con derma intense. Y cuando se baje la fase aguda, seguir con el concentrado. Spray de emergencia con dermointense. Spray de emergencia concentrado para regenerar totalmente esa piel. Dentro de la alimentación te aconsejaría, en fase aguda, quitar gluten, quitar lácteos y carnes rojas. Importante, ¿eh? Eso nos va a acelerar totalmente. Y en la hepatopatía autoinmune lo mismo. Otra pregunta, Luz Grifo me pregunta. Paciente cardiovascular. Un paciente realmente complicado, tiene el sistema vascular hecho un guiñapo, 79 años, 1,86 metros, 96 kilos, no tiene un sobrepeso, con lo cual eso que nos quitamos de encima, tiene diabetes tipo 2, que usa metformina diamecrón, tiene colesterol, que usa Prevencor, claro, eso le provoca debilidad muscular, lógico. Lógico, todas las estatinas provocan debilidad muscular, tiene hipertensión, que toma el arteril, tiene un aneurisma en la arteria ilíaca izquierda, en el hallado aórtico, en este caso está calcificado, tiene piedras en los riñones de ácido úrico, tiene prostatismo, obstrucción de la carótida izquierda, toma también anticoagulantes. Vamos, Luz, me pones un auténtico cuadro. ¿Qué consejo te doy? En situaciones tan patológicas, mira, yo en este caso que es cardiovascular puro prácticamente, entonces yo, y eso que valga para otros casos similares, por eso le comenté a Luz que quería comentar esto, quería darle el consejo en el webinario porque va a valer para otros socios, entonces es cardiovascular puro. La pena es la edad que tiene esta persona. Coger un caso de estos con 50 años es que te quedas con la persona porque empieza a mejorar y esa mejoría nos da tiempo a que se mantenga, ¿no? ¿Qué te aconsejo? Aloe vera sibera. ¿Por qué la aloe vera sibera? Porque es nuestro aloe vera vía oral circulatorio. Pues ya sabéis que la ortiga, como lleva, os diré, por Dios, ya estoy mayor, la ortiga lleva, no me voy a quedar con, cachis la más salada, lleva clorofila y lleva sílice, pero sobre todo la clorofila, que es la palabra que se me ha atascado, la ortiga lleva clorofila y sílice, es antiarteriosclerótica. Evitará la calcificación de las arterias y de elasticidad a las arterias. Lo mismo que el omega 3. Ojo, es un problema que está con anticoagulantes. Entonces, normalmente el omega 3 no os tiene que mover, no tiene que fluidificar, tomado con prudencia, una al día. Pero que se haga el control de INR, que se haga el control del síndrome. Que no deje de hacérselo. Le puede ayudar muchísimo a esta criatura, el omega 3. Pero tomar una, empezando a tomar una y hacer control de INR. El MyMaster rojo,
es importante también. ¿Por qué? Porque lleva coenzima Q10, lleva carnitina, y eso le va a ayudar mucho al sistema cardiocirculatorio. No ya porque esté nervioso, deje de estar nervioso. El ProBalance también, porque ya veis que hay calcificación, que hay piedras en los riñones de ácido úrico. Entonces, el ProBalance, ¿qué va a hacer? Nos va a alcalinizar, nos va a ayudar tanto en las calcificaciones de las arterias como en la formación de piedras de ácido úrico. Y luego el té figuactiv, ojo, té figuactiv es recomendable como depurativo, pero lleva regaliz. Entonces, el problema de regaliz es que le pueda subir la tensión a esta persona. Entonces, normalmente ese tipo de personas se toma la tensión un día sí y otro también. Entonces, que empiece con el té figuactiv, una, dos tomas al día, y si no sube la tensión, puede seguir tomándolo durante un mes y luego descansar otro mes. Esa es la recomendación, Luz, para tu paciente. Vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? José Antonio Jiménez me pregunta, ¿puede hacer el Fever Boost el mismo efecto que la hidroterapia de colon? Que sirva para todos, porque también me lo ha preguntado más una persona. ¿Qué es la hidroterapia de colon? La hidroterapia de colon, como veis aquí la imagen, es un enema de 60 litros. Así de claro. Veis que aquí hay una máquina, se mete una cannulita por el ano, la persona tumbada o en posición fetal, se empieza a meter líquido con una presión controlada para no hacer una rotura de intestino, y se empieza a meter líquido y empieza a salir líquido por el ano, por otra cánula. Entonces, estamos metiendo agua y limpiamos todo el intestino con eso. Todo, 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 todo. Aquí vamos, una secuenciación por endoscopia de cómo está en la foto A un intestino grueso, sucio, cómo se va limpiando en la foto B, la C está prácticamente limpio y la D está como la patena. Así se queda, así debería estar un intestino grueso, como la patena. Así, así debería estar. Entonces, claro, no es lo mismo. Mira, la hidroterapia de colon, ya te digo, es un enema de 60 litros. Entonces, es complicado el conseguir esto de una forma, esta limpieza intestinal, de una forma que no sea una hidroterapia de colon, controlada y por un profesional, con una máquina que controla las presiones que se meten, ¿no? Pero lo que sí podemos es plantear a largo plazo, porque claro, ojo, que una sesión de esto vale 90 euros. Y mínimo cuatro sesiones separadas una semana. Mínimo. Échale 360 euracos. El que los tenga de miedo. De miedo al que los tenga, 360 euracos. Pero nosotros podemos conseguir esto de una forma más lenta, más paulatina, con Fever Boost y Pro-12. No es el mismo efecto de limpieza, José Antonio. Pero si nos planteamos a 2, 3 meses, sí que vamos a conseguir una funcionalidad del intestino al mismo nivel que el beneficio que nos va a provocar en cuatro sesiones en la limpieza, la hidroterapia de colon. Ahí queda. Más cositas. Me pregunta Aurora. Aurora me pregunta por una persona que tiene liquen plano. ¿Qué dosis de aloe vera miel y cistus se le da? Muy bien encaminada Aurora, sabe lo que le va a recomendar. Liquen plano, aquí veis una foto, son esas manchas que salen en la piel. No se sabe exactamente a ciencia cierta de dónde vienen. No se saben a dónde van, ¿por qué? Porque lo mismo que vienen desaparecen. Se sabe que hay un componente emocional muy importante en la aparición del líquen plano y posiblemente hay un componente vírico. Por eso ya Aurora dispara fino y me dice, ¿qué cantidad, qué dosis de aloe vera miel y de cistus tenemos que recomendar? Pues mira, el cistus comprimido es uno cada 12 horas. El calostro, darle, como eso es a medio plazo de efecto, el que tome el calostro, un comprimido cada 12 horas también. Pero luego yo te recomendaría una cosa que no me has comentado, es el tratamiento externo. Podemos tener una respuesta muy buena, pero en este caso, como siempre, el spray de emergencia de base y la protectora de propóleo, 3 veces al día, con perseverancia, con constancia, y tendremos cambio. Acortaremos el tiempo que va a tener el líquen plano esa criatura. También pregunta Aurora, ¿qué dosis de aloe vera miel, de Pro-12 y omega-3 es recomendable en un síndrome de Sjögren? El síndrome de Sjögren, y con esto Aurora también bailando fino, me va disparando fino, ¿qué es un síndrome de Sjögren? Es una patología autoinmune que afecta a la producción de lágrimas en los ojos, producción de saliva en la boca y producción de líquido vaginal. Produce sequedad en los ojos, sequedad vaginal a la hora de mantener unas relaciones maritales y sequedad en la boca. Entonces, es una patología autoinmune
¿Qué se recomienda? Lo que os he comentado antes. De base, omega 3, un comprimido 3 veces al día. El Pro 12, una cada 24 horas. Y el Pro Balance, 4 a la mañana, 4 al mediodía, 4 a la noche. Eso es la dosis y la recomendación. Aloe vera miel, perdón, 90 mililitros al día. Y procurar tomar el Pro 12 con el aloe vera miel. Porque nos va a proteger el paso del estómago. Y va a conseguir que pase más probióticos a nuestro aparato, a nuestro intestino. Le va a ayudar, a pesar de la microencapsulación que tiene especial nuestros probióticos, por eso con menos dosis conseguimos el mismo efecto que dosis mil millonarias de probióticos de otros laboratorios, pues esto nos va a ser un plus extra para ayudar al paso de la barrera ácida del estómago, el tomarlo con el aloe vera miel. Estas son las cantidades, Aurora, que te comento. Y luego también me comenta Aurora un paciente. También es un paciente vascular, cardiovascular, que tiene hipertensión, toma esto, tiene un marcapasos, tuvo una fibrilación auricular que se le ha hecho una ablación, toma el Sintrón, tiene depresión, no me extraña, porque todo lo que afecta al corazón afecta a las emociones. Entonces, los cardiópatas tienen mucho compromiso emocional, porque dice la medicina tradicional china que las emociones residen en el corazón. Y es cierto, es cierto. Entonces, claro, los cardiópatas tienden un poco a estado de ánimo triste y a depresiones. Tiene también diabetes, tiene varices, tiene la tiroides hipotiroidismo, bueno, y toma medicación para el colesterol, para la anemia, toma protectores del estómago, que son los inhibidores de la bomba de protones, y toma medicación para el picor. Estos casos es como el primero que ha puesto Ana Mari, que son complicados, son casos complicados. No podemos intentar solucionar la vida. Lo que sí que tenemos, podemos dar un consejo general para de mantenimiento de salud. Y sí que tenemos que insistir. Primero tenemos que ver que sea compatible, que no haya incompatibilidad con la medicina que toma. Por eso he puesto toda la medicación para que veáis que toma mucha medicación. Entonces es importante la fitoterapia. La fitoterapia pues tiene pocos efectos secundarios, pero tiene algunas interacciones con medicaciones y hay que valorarlas. Por eso es importante el consejo médico a la hora de ver qué se le puede dar o qué no se le puede dar. Entonces, me pregunta Aurora cómo podemos atacar a esta persona. Me dice si es chica o es chico, ¿no? Entonces, el consejo es aloe vera miel 90 mililitros al día. Esto va a ser compatible con todo. Con todo. Y es un tratamiento de fondo. Y es un todoterreno aloe vera miel. Nos va a mejorar toda la patología que tenga cualquier persona. El omega 3, lo mismo que el paciente cardiovascular que me comentaba Ana María. Una al día y control de Sintrón. Si vemos que lo tolera, nos quedamos con una al día. Queremos que se altera el Sintrón, a feliz párrafos. Quitamos el omega 3. El Mind Master, rojo o verde, yo recomendaría por el tema de la depresión y el tema anímico que va a tener por el compromiso de corazón. Yo recomendaría más bien el rojo, porque con la fibrilación auricular el verde es un peligro. Lo pongo, es una pregunta retórica lo que he puesto aquí. Y en estos casos siempre, siempre el rojo. Porque va a estabilizar. El Mind Master nos aporta, coenzima Q10, nos aporta carnitina para la función cardiovascular, que es cañón, y encima actúa sobre el estado de ánimo. Pero, insisto, en estos casos, el rojo, el verde, nos puede disparar otra vez la fibrilación auricular. Spray de emergencia y termoloción. ¿Para qué? Para las varices. Pero la termoloción al 50% con el SMS. Me he confundido aquí, he puesto ASM. Es la pomada al 50%, 3 veces al día y el spray de emergencia previamente. Para todo el tema varicoso, circulación de retorno venoso y el VitaActive. Es muy importante este tipo de personas aportarles, sobre todo para el componente del sistema nervioso, aportarles un complejo de vitamina B y vitamina E para el tema circulatorio como el que nos aporta el VitaActive. Vamos a ver qué más cositas hay aquí, Aurora. José me pregunta, rodilla izquierda. Un socio. Microrotura muscular que irradia hacia la fascia en la extremidad inferior izquierda. Arañas vasculares y, en definitiva, el síndrome de dolor femoropatelar. Yo aquí aconsejaría, es dolor de rodilla, vamos. A veces se dice que es por rotura fibrilar, otras veces se dice que es por una condromalacia, otras veces se dice que es por un desgaste articular, el síndrome de dolor femoropatelar. Duele la rodilla de una persona joven que impide hacer ejercicio o molesta a subir escaleras, a bajar escaleras, para que tengáis un poco el concepto de lo que me pregunta José. Entonces, ¿qué recomiendo? Desde luego, aloe vera Freedom. Aloe vera Freedom, por aporte de colágeno,
por el aporte de condensulfato y el aporte de sulfato de glucosamina. Actúa sobre la articulación y actúa sobre el tejido blando también, que posiblemente esta persona tenga problemas de tejido blando. Y como tal, recomiendo la aplicación externa de la pomada MSM al 50% con la termoloción. Y si fuese esta pomada en masaje, pero por un masajista o por un fisioterapeuta, mejor, pero que le trabaje con esta pomada. Sería genial. Y luego, VitaActive, por todo lo que puede comportar de lesión muscular, que la vitamina B y la vitamina E y la vitamina D es importante para la recuperación de este tipo de lesiones, junto con el ProBalance. El ProBalance actúa sobre todo el organismo. Es un alcalinizante, es un depurativo, nos quita acidez y nos permite la recuperación. Y aparte de eso, también nos aporta minerales, que es importante para recuperar. Disculpadme, que se había ido la voz. Por último, mioma ovárico pendiente de cirugía. Le vamos a operar porque tiene mucho dolor. Pero claro, tiene mucha ansiedad en esperar a cirugía. ¿Se puede hacer algo? Sí. Sí. El omega 3, 3 veces al día, hasta que lo operen, hasta una semana antes de la operación. El Mind Master rojo y la el VitaActive para controlar la ansiedad, los nervios. Si le das una infusión de valeriana 3 veces al día, miel sobre hojuelas. Y por último, a nivel externo, sobre el bajo vientre, para calmar los dolores del mioma, la termoloción en masaje 3 veces al día. Importante. Bueno, vamos a seguir respondiendo dudas. Alguien ha escrito un libro. Irina. Ana, alguien me ha escrito aquí un libro. Estoy medio cegato para el chat. A ver, vamos a ver. Vamos allá. Lourdes, buenas noches. Quisiera preguntar si puede ser que hay una alteración en el mecanismo de la captación de serotonina. Sí, con el sobreentiendo que es con el estrés, el estrés adaptativo de la astenia otoñal. Sí, pero claro, esto sería un problema de fondo, porque normalmente el cambio en la disminución de la producción de serotonina rápidamente se va cambiando. Aumenta la producción de serotonina y más si tú tomas los alimentos felices que he comentado antes. Cuando hay un problema de fondo, el mecanismo de la captación de serotonina sí que puede haber de fondo. Entonces ya estamos hablando de una depresión. O estamos hablando de una ansiedad que puede entrar fácilmente en depresión, que sería patológico. Entonces ahí, en este caso, sería el hipérico, la hierba de San Juan, iría genial si hubiese este tipo de problema. Pero Lourdes, sí, sí que puede estar de fondo esto, pero y que puede el estrés adaptativo desencadenar eso con claridad. Pero ahí, por ejemplo, ya te digo, hierba de San Juan, el complejo de vitamina B, el GABA puede ayudar en este sentido de la recaptación de la serotonina, etcétera, etcétera, etcétera. Al principio escuchamos bien, ¿eh? El ejercicio físico, me comenta Lourdes, ¿aumenta los niveles de serotonina y los ácidos grasos? Sí, 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 sí. Mira, en los ácidos grasos, EPA y DHA, Lourdes, no es que aumenta el nivel de serotonina, pero normaliza la función neurológica, normaliza el paso del impulso, normaliza la liberación de las vesículas presinápticas llenas de serotonina y la recaptación y la captación de las vesículas postsinápticas. Eso es lo que facilita el EPA y el DHA con respecto a la serotonina. O sea, para aumentar la producción de serotonina haría falta dar triptófano, 5 hidrosis de triptófano, para que tenga mucha más asimilabilidad que el triptófano, la barrera digestiva. Y tener la barrera, o sea, tener la microbiota correctamente, porque aumenta la producción del 80% de triptófano que se produce en el organismo, se produce en la microbiota. Y luego, los niveles de serotonina, el ejercicio físico, sobre todo lo que aumenta la endorfina. La endorfina que actúa también en receptores serotoninérgicos, similares a la serotonina. Entonces, las endorfinas actuarían, el efecto clínico que te puede dar para lo que estamos hablando sería muy similar a la serotonina. Vamos a ver. Buenas noches. Tengo un familiar de un añito que ha nacido con problemas. Desde que nació le están dando ataques epilépticos. Y en tantas pruebas que lleva le ha sacado síndrome de erección del cromosoma 22Q11. Vale. Unos médicos dicen que la epilepsia le viene de eso, otros dicen que no. Se llevó más de 4 meses en la UCI. Tiene una epilepsia muy agresiva. Está de día bien. Ya, vale. En UCI dieron 2 paradas cardíacas, medicamentos para caballo, ya me imagino. Le han probado todo corticoides, aparte de bases, cuando le dan crisis,
Se pone relajante, sí, lógico. ¿Podríamos tener algo para mejorar la calidad de vida? Últimamente están dándole más a menudo. Y empezar, claro, eso es un tema delicado, sí. Es un tema delicado. Esto, todo lo que se haga, Isabel, todo lo que se haga con este niño tiene que ser consensuado con su pediatra. Y una cosa que yo te aconsejaría consensuada con su pediatra es la melatonina. La melatonina hay, de hecho, se utiliza la melatonina para control de epilepsias en niños no controlados con antiepilépticos tradicionales. Con eso ya te digo todo. Pero claro, tú no puedes darle por tu cuenta, eso tiene que tener un control estricto por el pediatra. Entonces yo te aconsejaría la melatonina, pero que se lo diga la mamá al pediatra. Si el pediatra está de acuerdo en darle melatonina, que indague, que investigue, que vea esos estudios que hay fantásticos, que se la dé, no le va a perjudicar, pero tú no, el pediatra. Y luego tú le puedes dar, sí, hombre, con un añito, le puedes dar, por ejemplo, el calostro, sí que le puedes dar el aloe vera miel, le puedes dar 1 mililitro de vitamina B, pero no le des nada más. Dale esto, pero no nada más, que no interfiera con nada. Esto siempre tiene que ser todo consensuado por pediatra, porque es un caso delicado, es un caso importante. Pediatra u otro médico que esté llevando, ¿no? Vamos a ver qué me dice Raquel. Hola, doctor, ¿qué tal? Muchas gracias por el tiempo que nos dedica y para mí es un placer, Raquel, dedicaros este tiempo. Yo tengo un solo pulmón, recientemente he estado ingresada por neumonía y una fiebre de 40 grados que no he podido bajar. Me siento muy cansada y mi tensión está en 6 normalmente. Ahora tiene un tiempo malísimo, fatal. Para muchas infecciones respiratorias he tomado Mage Master Green y Cistus Incanus. Vale, mira, pues ahí, Raquel, a caña, 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 a tumba abierta. Mira, te vas a tomar. Tómate el Cistus y tómate el calostro. A tumba abierta. Cistus, calostro y aloe vera miel, que es nuestro estimulador del sistema inmunitario. Luego, cógete una infusión de yantén, de pulmonaria y yantén pulmonaria y gordolobo, a partes iguales. Haz una infusión 3 veces al día y te toma con 20 gotitas de Composol número 8 de Soria Natural y una cucharada sopera de Herbetón broncopulmonar. 3 veces al día durante 1 mes. Lo nuestro sigue 2, 3 meses. Esto limítalo a 1 mes. Ya verás la protección, mega protección que vas a hacer sobre tu sistema inmunitario y sobre tus vías respiratorias. No te defraudará. Me comenta Lourdes, los adaptógenos como el reishi, el maitake, ¿van bien de nuestros maravillosos productos? Sí, sí van muy bien. El adaptógeno van de miedo, van geniales para esto, van geniales. De los nuestros, cuatro, tenemos el, por eso lo he recomendado, un sobre al día, tenemos el ginseng brasileño, el guaraná, el Mind Master Extreme. Por la mañana, un sobrecito de Mind Master Extreme y es un fantástico adaptógeno. Fantástico. Posiblemente mejor que el Reishi y que el Maitake, porque estos actúan sobre el sistema inmunitario. Para mí, el guaraná es a nivel del uterococo. Yo lo equiparo con el uterococo. El ginseng, por ejemplo, o sea, el reishi maitake son adaptógenos parecidos a la equinácea. Pero sobre todo inmunitario, mucho inmunitario, por los betaglucanos que tiene el reishi maitake. Pero el guaraná actúa sobre estado físico, anímico y físico. Es más específico para esto, ¿eh? Lo otro para el inmunitario. Lourdes, ¿la caída de pelo en esta época también tiene que ver con el cambio de tiempo? Sí, puede. Pues sí, hay un estrés emocional, un estrés adaptativo de con campo emocional, influye, sí, determinantemente, determinantemente. El Recapín va muy bien para esta caída de pelo, Lourdes. Luego, Inmaculada, Inmaculada Forte. Vale, tengo una amiga con menopausia, con muchos sofocos y está depresiva. ¿Cómo la podemos ayudar? Hombre, nosotros tenemos aquí, para ayudar en esto, el omega 3, perdón, sí, el omega 3 sí o sí, el omega 3 3 veces al día. El Pro-12, el Pro-Balance, Omega 3 Pro-12, y luego, por ejemplo, que tome, que en la farmacia pida alguna cosita con isoflavonas. Por ejemplo, hay un producto muy bueno, cuando el nombre comercial es el Biomenopause, que tomar 2 comprimidos al día, al principio, le vais fantástico. Y de lo nuestro, que junte el Biomenopause con
omega 3, tres comprimidos al día, el aloe vera miel, el Probalance y Prodoce. Vamos allá, Carmen Soldado. Hola doctor, yo tengo fibromialgia, tengo mucho dolor en las piernas y mucha retención de líquidos también. Tengo muchísimas varices. ¿Qué me recomienda? Mira, pues es que muy muy largo el tema de la fibromialgia, Carmen. Hay, y lo vamos a tocar dentro de poco además, hay un webinario que es específico de 1 hora y media para la fibromialgia. Escúchalo, que te merece la pena. Y si eres de aquí, eres de Andalucía, el día, creo que tengo el día 2, el día 2. Martes doy una charla de fibromialgia en Fuengirola. Si eres de la zona, acude, que va a merecer la pena. Roswitha, el cistus es fantástico. He podido ayudar a bastantes personas, sí, efectivamente. Roswitha, con el cistus no me refería a la fibromialgia. No, no, para eso no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Buenas tardes, doctor. Mi pareja le han diagnosticado en la pierna izquierda, si no hay dolor patelofemoral. Sí, que lo como he comentado. A José te he comentado. Sí, bueno, igual eres tú mismo, claro. Aloe verafrido y las pastillas Provalance. ¿Ha sido correcto lo que le he comprado para el... Sí, vale, fantástico, fantástico. Pero esto, acuérdate, aparte del Provalance y Aloe verafrido, la importancia del Vitactiv para regenerar y a nivel externo el MSM con la termoloción. José Antonio, vale. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Lourdes, ¿es recomendable tomar Vitactiv por la noche o la vitamina C? Puede, no, no tiene por qué alterar. Pero bueno, lo ideal es que lo tomes por la mañana porque ten en cuenta que la vitamina B es la chispa para materializar, sacar energía de los elementos energéticos que estamos aportando. Entonces, más que sacar esa energía por la noche, lo lógico es sacarla por la mañana. Por eso yo recomiendo por la mañana, normalmente. A no ser que esté supermedicado por la mañana. El estrés, sí. Acidifica el organismo. Aumentamos el Provalance. Acidifica muchísimo el organismo. Claro, el Provalance, el problema del Provalance es que son 4-4-4, la posología. Entonces, ya vamos muy al límite en ese 4-4-4. Si la persona lo tolera, sí. 5-5-5, si lo tolera, sin problema. Pero 4-4-4 vamos al límite. Pero sí, claro, claro que acidifica. Es una de las principales causas de acidificación. Roswitha, para entender todo este proceso, son muy buenos los libros de Andreas Mori. Sí. Kika, ¿qué puedo recomendar a una chavala de 13 años que tiene procesos asmáticos y lleva años con corticoides? Jorba. Es que, mira, ahí la fitoterapia, la medicina natural puede ayudar muchísimo. A esta chavala, vamos, le puede dar la vida. La fitoterapia le puede dar la vida. La medicina natural, la medicina complementaria. Lo que nosotros tenemos es una pequeña parte. Entonces, de lo que nosotros tenemos, le puede, yo la enfocaría, claro, es que no me das detalles. Si fuese un proceso asmático autoinmune o fuese endógeno. Entonces, cambia mucho. Si fuese autoinmune, yo te le metería lo que he comentado antes, el omega 3. El Provalance y el Prodoce. Y luego a nivel sintomático, lo que he comentado para Raquel que le falta un pulmón, pues igual era el mismo proceso. Pero bueno, eso es para verlo despacio. Es un caso muy bonito, de los que yo todos los días cruzo los dedos para que me caigan en consulta, porque es un éxito garantizado. Vamos a ver, Olga me comenta, mi madre es hipertensa y solo trabaja un riñón, el otro le funciona 30%. ¿Qué le podemos dar? DLR, pues mira, lo que he comentado antes para la patología es, yo me entraría, además doble sentido, aloe vera, sibera, porque actuamos sobre circulatorio y actuamos sobre riñón también. Yo metería también el omega 3, o sea, a no ser que tome el Sintrol, omega 3, el Vitactiv también metería, en este caso hipertensa. El Mind Master, en este caso metería el rojo. Por ahí iría la cosa. Hombre, no tengo datos, ¿no? Pero por ahí tiraría, por ahí tiraría. Control de tensión, control de INR si tomase Sintrón y verlas venir. Desde luego, perder peso. Desde luego, actividad física. Para riñón y para tensión. Es que si tu madre es obesa y tu madre no mueve un dedo, Olga, por mucho que le des miel en plato de plata, no hacemos nada. Acuérdate de eso que te he comentado, ¿eh? Muévela, aunque sea patada, si tienes sobrepeso.
Carmen, Nicolás, expongo el caso de una hija mía. A ver, es que esto, mira. Carmen, majetona, hazme llegar esto de una forma u otra. Hazme llegar esto de una forma u otra. Es que ya estamos a fin y no quiero dejarte con las... no, ni me quiero quedar con las ganas de ver qué rayos me estás diciendo, ni quiero dejarte con con las ganas de saber mi respuesta. Hazme llegar esto de una forma u otra que tiene buena pinta. A ver qué te puedo recomendar. A través de LR, a través de algún líder que ya más o menos saben por dónde localizarme, ¿vale? ¿Produce adicciones Fibrebus? No, Lourdes, no, no produce. ¿La pueden tomar celíacos? Sí. En fase aguda igual no, pero pueden tomar celíacos, sí, claro que sí. Les puede dar la vida porque porque actúan como prebióticos y no son laxantes. Es un laxante de fibra, pero no es un laxante mecánico. Entonces estaría muy bien indicado que no sea en fase aguda de... Ay, no, celíacos, perdona, estoy pensando en patología inflamatoria intestinal. Sí, celíacos sin problema. Y Fibrebus no produce adicción. Mete fibra, regula el movimiento intestinal. Ah, y el código, Roswitha. Mira, os doy el código, perdonad, perdonad, perdonad. 2111. El código es el 2111. Vamos a ver si yo pudiera ponerlo aquí. Ya está.